el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días, Barranca Bermeja, un capítulo más de su programa País de Boca, ¿cierto? Con invitada, todavía nos quedan días con los niñitos, el mes de los niños, tengo una invitada más linda, ¿cierto? Bonita, 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 de aquí yo no había visto niñitas que se dedicaban a lo que ella está haciendo y se ve tan bonita, parece una mariposita. Mi amiga Gabriela, ¿cierto? Ella está estudiando ballet, quiero presentársela, un aplauso para ella. Hola, mi amorcita, un besito. ¿Cómo está usted? Bien. Bien, qué linda se ve, ¿cierto? Y baila, ya sé, baila reggaetón. No. No, ¿cierto? ¿Qué baila? Ballet. Ballet, qué lindo. ¿Cuánto tiempo lleva bailando ballet? 4 años. ¿Cuatro años ya? ¿En serio? Bastante, qué bonito. ¿Y por qué le gusta el ballet? Porque es un deporte muy divertido. ¿Ya? Es muy delicado. Y algunas cosas que hago mal, la profesora nos corrige. Les corrige, claro, pero es que... Es la textura también. Claro, la postura, ¿cierto? Además sí. Que el ballet es un clásico, es un arte impresionantemente difícil, ¿cierto? Y ya está aprendiendo para hacer las puntitas de los pies, ¿no? ¿Todavía no? Todavía no. Todavía no, está chiquitita, qué rico. ¿Y usted quiere ser bailarina de ballet? Sí. ¿Sí? Profesional. Sí. Sí, representando en el mundo con su ballet. Y digamos, ¿y usted le gusta el ballet? ¿Ve ballet? ¿Ha visto ballet? ¿Ha visto en la televisión ballet, por ejemplo? Sí. Sí, lo ve siempre. Es maravilloso, ¿no? ¿Cierto? Y aquí vamos a cocinar, pero a la vez vamos a mostrar unos pasitos de ballet, ¿cierto? Sí. Usted nos va a mostrar para que las niñitas, que hay muchas niñitas que yo sé que les gusta el baile, que buscan, entonces vamos a conversar cómo lo hace, cuánto estudia, dónde estudia, para que le digamos a otras niñitas que también quisieran bailar, saber que aquí en Barranca Bermeja sí se puede hacer, ¿cierto? ¿Cierto? Qué rico, 4 años ya. O sea, ¿cuántos años tiene usted entonces? 9 años. 9 años, ah, es 9, si son 4, como de los 5. Ay, me ayudaste, o sea, en matemática andas bien. Listo, mi amorcito, mira, nos vamos a ir a cocinar unas ricas empanaditas, pero empanaditas dulces. ¿Has comido empanaditas dulces? No. No. Esta vez vas a comer ricas, ricas. Mira, te voy a mostrar los ingredientes. Le vamos a mostrar los ingredientes a las mamitas de la casa, ¿cierto? Para que vean qué es lo que vamos a utilizar hoy día. Y nos vamos los dos a cocinar, ¿te parece? Sí. ¿Vamos a cocinar? Sí. Vamos a cocinar. Vean los ingredientes. Surtido de empanadas dulces. Ingredientes. 2 tazas de harina. 2 cucharadas de mantequilla. 1 taza de agua. 100 gramos de bocadillo. 100 gramos de queso. 1/2 taza de arequipe, 1/2 taza de maní molido, 1 taza de arroz con leche frío, aceite para freír. Bailarina, venga por aquí. Qué linda, ¿ves? Yo también, a ver, yo aprendí algo así. Mire, yo también bailaba. Oiga, y entonces, dígame, ¿cuánto ensaya para bailar tan bonito? ¿Cuántos días, cuántas horas? De los lunes, ¿ya? Y los miércoles. Lunes y miércoles. ¿A qué hora en la tardecita? En la noche. En la nochecita, ¿cuánta? ¿Una horita, 2 horitas? Una hora. Una hora. ¿Y dónde? ¿Dónde estudia ballet? ¿Dónde Sonia? ¿Dónde Sonia? ¿La profesora se llama Sonia? Sonia Convert. Sonia Convert. Ah, mándale un saludo a la profesora. Hola, profe. Mira, estoy triunfando, dígale. Tiene que mirarnos, tengo que decirle que nos vea, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces vamos a cocinar, Gabrielita, ¿listo? Mira, bueno. Voy a sacar una... mi chiquitina no me sacó el tiesto ese, así que después con este mismo le vamos a dar la cabeza porque... ¿Cierto? Mira, ahí. Vamos a agregar, te voy a enseñar a hacer la masa primero, ¿listo? Que lo único difícil va a ser aquí la masa. Porque, como viste los ingredientes, mira, bocadillo, ¿cierto? Eso ya se compra, maní, harina, ¿cierto? Mantequita o margarina con buen sabor. ¿Dónde podemos encontrar todos estos ingredientes? Para cuando la mamá quiera hacerle las empanaditas, que yo le voy a enseñar, o la abuelita, ¿cierto?
en Todo Pan. Ahí en Torcoroma están los amigos de Todo Pan, ¿cierto? Así se llama el negocio, Todo Pan, porque es el mejor amigo del panadero. Va a encontrar un buen harina. Usted le dice, yo quiero hacer una empanadita como las que hizo Marco en el programa. Entonces ella le dice, ah, él llevó harina de esta harina, ahí va a encontrar bocadillos, maní, todo lo que usted quiera, ¿listo? Vale. Mira, vamos a hacer una harina, una masa para frita muy sencillita. Le vamos a agregar unas 2 tacitas de harina, ¿ya? Harinita, ¿cierto? Uh-huh. Siempre vamos a dejar, siempre cuando vayas a hacer esto, Gabrielita, deja un poquito de harina. ¿Para qué? 2 cositas importantes. La primera es que si la masita te queda muy mojada, entonces le puedes agregar otro poquito, perfecto. Y después cuando empecemos a estirar, siempre hay que espolvorearla con harina para que no se pegue todo. ¿Qué le parece? Sí. ¿Buena idea? Sí. Perfecto, listo. Entonces, a esto le vamos a agregar un poquito de manteca. Mira, vamos a hacerlo todo en frío. Se puede hacer frío, tibio, no hay problema. Le vamos a agregar 2 cucharaditas aproximadamente de manteca. Listo, la masita, un poquito de materia grasa. No mucha, porque como son fritas, no es necesario tanta, ¿ya? Para que nos quede la masita crujientita y rica. Lo vamos a hacer todo en frío. Se puede hacer también tibiecito, pero aquí lo vamos a hacer todo en frío. Listo. Le vamos a agregar un poquito de sal. No mucha, como son dulcecitas, pero siempre es bueno echarle un poquito de sal a la masa. Listo, ahí. Vamos a revolver entonces, mira, la manteca con la harina, la vamos a unir toda, ¿cierto? No importa que esto se desparrame porque es una cocina, ¿cierto? Y ahí siempre, así que lleva 4 años, me dijo, 5. Sí, 4. 4 años. Y le sale, y se ha cansado, se ha lesionado, se ha hecho alguna lesión en la pierna, en los bracitos por estar bailando mucho. ¿Se ha lesionado alguna vez? ¿Le ha pasado algún accidente? No. No, nunca nada. Todo fácil, ¿cierto? Y entonces usted sabe que las bailarinas tienen que ser bien esbeltas, delgadas y sanas, sobre todo sanitas, porque no pueden fallar a sus presentaciones. Entonces, ¿cómo estamos con la comida? ¿Bien? ¿Se come todo? Ahí está la abuelita, ahí está la mamá, así que... ¿Hoy le está creciendo la nariz como a Pinocho? No. No, no, dice. O sea, ¿se come toda la comida? ¿Las verduras? A ver, dígame la verdad. ¿Qué es la comida que más le gusta? La carne. La carne. Mira, Cali, como dirían aquí, ¿no? La carne. ¿Sí te como? Asadita, al horno, frita, como sea. Asada, listo. ¿Y las verduras? ¿Y cuál es lo que no le gusta? Lo que no se come. Gabriela, ¿qué es lo que no se come? A ver. Lo que yo no me como. Sí, lo que no le gusta definitivamente. ¿Qué es lo que es? La carne. ¿Cómo es que se llama? La carne desmechada. ¿No le gusta la carne desmechada? Ah, pero le gusta la carne, pero no la desmechada. Uh-huh. Ah, pero por ejemplo, ¿y coliflor? ¿La coliflor? ¿Sí? ¿Come? No lo conozco. No la conozco, yo la voy a presentar un día la coliflor. Brócoli, lechuga, tomate, la cebollita. ¿Las zanahorias, pimentón? No. ¿No? ¿Y por qué, mi amor? Me gusta. Pero ve, ¿cómo hacer una gran bailarina? Averigüe, mire, averigüe las grandes bailarinas cómo comen. Mire, la masa se me está pegando en las manos, ¿ves? Pero eso es lo que yo le explicaba con la harinita, eso es lo de menos. Hay que tener confianza siempre, ¿cierto? Esto se pega, pero a medida que va juntando, el gluten va reaccionando de la harina, ¿cierto? Sí. Y ya se va secando. Faltó un poquito de harina, mira. Le agregamos harinita, mira. Y esta masita se va a empezar a tener suavecita. ¿Ves? Se empieza a despegar. Ya no se va pegando. Exacto, ya no se va pegando. Así que Gabriela no come verduras. No, mal, pues Gabriela, ahí estamos mal. Pero bueno, después vamos a hablar de eso, ¿ah? ¿Eh? Mira, ya no se me está pegando en las manos, ¿viste? Mira. Listo la masita. Entonces sacamos esto, lo dejamos ahí. Esto lo estiramos. Mira qué rica la masita, suavecita, ¿ves? Sí. Se puede hacer así de sencillo porque es una masa muy sencillita, ¿cierto? Muy fácil de hacer, mira. Queda blandita. Mira, tócala. ¿Ves? Quedó blandita. Mira, ahí tócala al medio. ¡Ay! Ya, ¿viste? Mira qué rica la masita, blandita, ¿ves? Súper fácil. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta masita? La vamos a estirar, ¿cierto? Nos vamos a ir a comercial, la vamos a estirar y vamos a cortar los discos y vamos a hacer los rellenos. Súper fácil, ¿listo? Nos vamos a ir a la pausa, pero antes de eso... Te voy a recordar decirle a la mamita, por ejemplo, que le diga a la mamita que si necesita algún mueble, alguna cosa bonita para la casa que quiera cambiar, porque las mamás siempre andan cambiando los muebles, que ya tienen poquito tiempo y dicen, no, hay que cambiar los muebles, ya esto no sirve, pasaron de moda. En muebles rústicos, ¿cierto? En el barrio Colombia hay unos muebles súper lindos, unas camas para usted,
maravillosa. Así que para que le diga a la mamita cuando quiera cambiar, tiene que ir a, ¿cómo se llaman? ¿Muebles? Rústicos. Rústicos. Eso, listo, perfecto. Entonces ahora, con su cara tan hermosa y su voz tan linda, va a decir, vamos a comerciales y volvemos. Vamos a comerciales y volvemos. Eso es. Muebles Rústicos El Bosque, con garantía total y madera de la más alta calidad. También encuentras filtros purificadores de agua. Visítanos en la calle 49, número 2122 y 2126. Si estás entre los 8 y 12 años de edad. Si tienes alguna idea artística o deportiva. Si te gusta la cocina y la televisión. Esta es tu oportunidad, participa. Paso 1. Dale me gusta a la fanpage a pedir de Lucas. Enlace de televisión. Paso 2. Sube un video mostrando la habilidad de tu hijo. Paso 3. Invita a dar me gusta a la fanpage y posteriormente a tu video. Participación válida únicamente durante el mes de septiembre. Los 20 niños con más apoyo en la red social serán invitados en octubre al programa A Pedir de Boca, donde podrá mostrar su talento, cocinar y recibir premios. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Dos por uno en todos nuestros tratamientos corporales y faciales y el 10% en nuestros productos. Centro de Estética Jessica Barraza, realza tu belleza con la magia de nuestras manos. Te esperamos. Ver siempre bien vestidos a tus hijos es cuestión de estilo. Las mejores prendas las encuentras en Safari Kids, en la calle 60, número 18B86 del Barrio Galán, diagonal a la Registraduría. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Cuando omites una señal de pare o semáforo, ¿cuál es la excusa que tienes? ¿Estás de afán? ¿Salí tarde de la casa? Revisa tus comportamientos. Ayúdanos a cuidarte cumpliendo con las señales de tránsito. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. En Panadería Sonia llevamos los más frescos y exquisitos panes, tortas y amasijos a su mesa. Panadería Sonia, un amor que crece día a día en sus hogares. En Estudio La 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzcas siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19A10, Barrio Galán. Distribuidora La Paz tiene promociones en todo el supermercado. Aproveche por tiempo limitado grandes ofertas y descuentos. Distribuidora La Paz, donde es fácil comprar. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Están a pedir de boca. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detal en Todo Pan. Todo Pan, el amigo del panadero. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología Mac, bonos de spa para parejas y mucho más, del 29 de agosto al 30 de octubre. Listo, Gabrielita, mira cómo quedó la masita, suavecita, ¿ves? Sí. La estiramos bien delgadita, vamos a cortar los discos, mira, que quede bien delgadita, ¿cierto? Y vamos a cortar los discos con esto. Tú me vas a llevar ahí. Mira, y entonces, ¿y dónde está estudiando Gabriela? Se me olvidó preguntarle, ¿qué colegio? En Santa Teresita. Santa Teresita. Entonces, ¿por qué no le mandamos un saludo a las profesoras y a las compañeras? ¿Tiene amiga allá o no? Sí. Su mejor amiga. Valentina Pinto. Listo. Un saludo para Valentina Pinto. Denle un... Hola, Valentina. Hola. Pinto. Vale. Vamos a cocinar, dígale. Voy a cocinar. ¿Y la profesora más querida, como se dice acá? La que tiene más cariñito. Son todos queridos, obviamente, ¿cierto? ¿No? ¿No? Ok, listo. Pero entonces la más querida, hablemos de la más querida mejor. La profesora Kiara. Kiara, ¿y qué le enseña a ella?
Artística. Artística, ¿le gusta la artística? ¿Cómo anda con la artística? Bien, me imagino. Sí. ¿Sí? ¿Y las que nos, las materias que no están tan bien? ¿Cuáles? ¿Qué le cuesta más? Dos, ¿cuáles? Matemáticas. ¿Ya? Y naturales. ¿En serio? Entonces, listo. Mi amor, mira, vamos a cortarlas, vamos a hacer como son como postrecitos, entonces las masitas van a ser chiquititas, mira. Este es un sacabocado, ¿cierto? Un cortador, pero puede ser, por ejemplo, si no tenemos esto en la casa, con un platito pequeño y lo cortamos con un cuchillito. Hay varias formas de hacerlo, incluso hay unas que son como para cortar arepas que también servirían, ¿ves? Mira, vamos a hacer de tres sabores diferentes, ¿cierto? Para que tú las pruebes, mira, ahí, sabor. Y van a ser chiquititas. Pero hay cuatro. Aquí hay cuatro, por eso, ¿y yo? Ah. ¿Yo no voy a comer? Sí, sí, sí. Ah, ya, listo, ¿eh? Entonces, si somos nosotros dos, y hay tres sabores, ¿cuántas empanaditas tengo que hacer? Seis. Entonces está bien en las matemáticas, ¿eh? Ay, no, porque son divisiones. Por eso, eso es matemática, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, cortemos esta para... Este para mi señora. A ella le encanta como yo cocino, ¿cierto? Y esta va a ser para la chiquitita. Y esta va a ser para su abuelita. ¿Listo? Y nadie más. Y nadie más. Goofy no puede porque está enfermo. Y su mamá no le vamos a dar porque me sopló que dijo que la profesora de ballet había dicho... ¿Ves? ¿Sí vio? ¿Sí vio? ¿Sí vio? Que usted le había sacado canas verdes. ¿Es verdad eso? Pero cuando era chiquita. Cuando era chiquitita, allá, dígaselo a la cama, dígale a la profesora, eso era cuando era chiquitita. ¿Y qué pasó cuando era chiquitita? Dígame la verdad, a ver. Era desordenada. Ah, desordenada e inquieta, y no hacía caso. ¿Cierto? Sí, sí hacía caso. Ah, sí hacía caso, ya era muy inquieta. Sí. Pero eso es porque es inteligente. Hay que decirle a las mamitas que cuando los niños son muy inquietos porque son muy inteligentes. Y hay que buscarle entonces mayor forma de incentivarlos para que hagan cosas bonitas. No es que sean mal, al contrario, son muy inteligentes. Entonces la cabeza le está dando vueltas. Yo no. Yo cuando chico me dejaban sentado, yo era muy inquieto en realidad. En serio, y hablaba y hablaba. Yo hasta los 4 años pensé que me llamaba cállate. ¿Cállate? Cállate. Yo pensé que me llamaba cállate porque todo el mundo me decía cállate. No, mentira. ¿Listo? Era un chiste malo. Ese era un chiste malo. ¿Listo, mi amor? Mira. Vamos a hacer el bocadillo con queso. Esa empanadita yo la creé acá porque a la gente de Colombia le gusta mucho el bocadillo con queso. Yo dije, si hago una empanadita de bocadillo con queso, rica, ¿cierto? El arequipe con maní también es una empanadita rica que yo comí por ahí en alguna parte del mundo, ¿cierto? Y la de arroz con leche es una empanada que me recuerda a mi mamita que vive en Chile, que todavía está viva, gracias a Dios, le ha mandado un besito, ¿cierto? Y a ella le encanta la empanada de arroz con leche. Se hace en Chile, no es muy común, pero se hace en Chile. Y le voy a dar un dato. Para hacer ese arroz, ¿cierto? Yo ocupé el mejor arroz de Barranca del Mes, el mejor arroz de Colombia. Mire, ¿cómo se llama este arrocito? Arroz Sol, del río. Excelso el Sol, del río. Y este arroz, ¿sabes la gracia de este arroz? Es que lo hacemos aquí en Barranca Bermeja. Mano barranqueña. Y por razón tiene la refinería, pues mira, ¿viste? Mira, arroz... Excelso el Sol, el mejor arroz de Barranca del Mes y de Colombia. Dígale a la mamita que lo vaya a comprar allá mismo donde lo fabrican y le van a hacer un descuento. ¿Le parece? Listo. Y el arequipe, otro datito, el arequipe lo encontré a buen precio en la distribuidora La Paz. Ahí frente al mercado Torcoroma, los amigos de la distribuidora La Paz tienen de todo. Oiga, descuento, si la mamita compra más de 100 mil pesos, el domicilio es gratis. O sea, se lo llevan a la casita gratis. ¿Qué le parece? Cuéntanos, listo. Procedamos entonces. Mira, mi amorcito, yo te voy a decir cómo vamos a hacer las empanaditas. Vamos a cortarla aquí para no sacar una tabla y no ocupar más espacio. Como son chiquititas, vamos a ponerle pedacitos pequeños, ¿cierto? Teniendo cuidado de no poner mucho porque se nos pueden reventar. Mira, bocadillo, ¿cierto? Mira qué bonito, ¿cierto? Vamos a hacer entonces, hagamos 4 de cada una. Tenemos 2, ¿o no? Y si yo hago 4 de cada una, ¿cuántas son? 4 empanadas de 3 sabores. Olvido. 12, ¿sí? Listo, 3 por 4, 12, ¿listo? No importa, mira, la chiquitita que está allá es grandota y tampoco saco la, estaba sacando las cuentas ahí y se busca la calculadora porque... No, mentira. Listo, mira, vamos a hacer 3 de bocadillo, ¿cierto? 3 de arequipe y 3 de arroz con leche. ¿Qué te parece? Perfecto.
Listo, eso vamos a dejarlo ahí. Mira, vamos a poner tres quesitos, ¿ya? Tres quesitos, listo, mira, ahí. Con quesito, que es rico, mira, con quesito, ¿listo? A la otra, ¿qué le vamos a poner aquí? Vamos a mostrarlo para que las mamitas vean y después nos vamos a ir a comerciales, ya no se nos va a ir el tiempo, esto, mira, un poquito de... ¿Te gusta el arequipe? ¿Cierto? Mira, a mí me encanta el arequipe, pero ya estoy viejito, tengo que cuidarme, tengo que cuidar la salud, ¿cierto? Estoy viejito ya. Entonces, los viejitos no podemos comer mucho azúcar porque nos hace mal, ¿viste? Mira, arequipe. ¿Qué le vamos a echar aquí? Maní. ¿Y el maní te gusta? ¿Te gusta el maní? Este no es maní salado. Maní, aquí lo encuentro, como le decía, en todo pan. Maní dulce, maní en tostadito nomás, ¿sí? Que no sea saladito. Mira, molito, rico, ¿eh? Mira, ahí. Son de bocadillo, mira qué lindas. Y a estas otras, antes de irnos a los comerciales, que se nos va el tiempo, mira, una cucharadita de arroz con leche. Con el arroz, es el sol, que quede durito. Un día les voy a enseñar a hacer este arroz con leche que queda muy rico. Mira, un bocadillo de arroz con leche, ¿listo? Las vamos a cerrar, ¿cierto? Y las vamos a freír, ¿listo? Así de sencillo. ¿Quiere probar el arroz? ¿Le gusta el arroz con leche? No. ¿No le gusta el arroz con leche? Miércale. Entonces, lo que va a tener que comer de la otra. ¿Listo? Nos vamos a la pausa. Antes de eso, acordarme una cosita que usted no sabe mucho, pero cortito. El Congreso del Petróleo, que lo hace en la Cámara de Comercio, 24 y 25 de noviembre, ¿cierto? Más allá del petróleo. Entonces, va a ir a la Cámara de nuevo. Vamos a una pausa y volvemos a las empanadas. Vamos a la pausa y volvemos a las empanadas. ¡Eso es! Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detal en Todo Pan. Todo Pan, el amigo del panadero. En Panadería Sonia llevamos los más frescos y exquisitos panes, tortas y amasijos a su mesa. Panadería Sonia, un amor que crece día a día en sus hogares. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Están a pedir de boca. Ver siempre bien vestidos a tus hijos es cuestión de estilo. Las mejores prendas las encuentras en Safari Kids, en la calle 60, número 18B86 del barrio Galán, diagonal a la Registraduría. En Estudio La 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzcas siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19A10, Barrio Galán. Mueblería Bolaños. Dale vida a tu hogar con los mejores muebles. Renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Dos por uno en todos nuestros tratamientos corporales y faciales y el 10% en nuestros productos. Centro de Estética Jessica Barraza. Realza tu belleza con la magia de nuestras manos. Te esperamos. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte cumpliendo con las señales de tránsito. Recuerda que la motocicleta es un vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad para el conductor y su acompañante. El sobrecupo te expone a riesgos en la vía, utiliza el transporte de servicio público. De ti depende la integridad de tu familia. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología Mac, bonos de spa para parejas y mucho más, del 29 de agosto al 30 de octubre. Singras, poder desengrasante. Mira, Gabrielita, con este Singras, ¿cierto? Con este producto, ¿cómo se llama? Singlas. Singlas. ¿Singlas? Singras. ¿Singras? Singras. ¿Y qué dice allá abajito? Poder desengrasante. 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 Que saca toda la grasa, es un producto biodegradable, cuida el medio ambiente, ¿cierto? No contamina. Y otro detalle importante, lo hacemos aquí en Barranca Bermeja. Mi amigo de Multinsa, sí, manos de Barranca Bermeja, imagínense. Y rico, mira, huele. ¿Por qué? Porque la limpieza, ¿cierto? Es salud.
¿cierto? Entonces todo tiene que estar limpiecito. Mira y cómo es queda de limón. Y es de limón, claro. Entonces cuando su mamita le diga, ya Gabrielita, láveme los platos, límpieme la cocina, usted va a ir toda feliz, toda contenta, porque se va a llevar este y este le va a ayudar a limpiar la cocina y la va a dejar limpia, limpia. ¿Le parece, no? Entonces yo se lo voy a regalar para que se lo lleve y así este le ayuda a limpiar la cocina. Además, por su linda visita, le voy a regalar este gorrito de... A ver cómo se ve mi bailarín de ballet con un gorrito de... ¡Uy! Le queda como alto, bonito. ¿Le gustó eso, no? Sí. Y le voy a regalar un tazoncito. Mire, los amigos de Ideas Graficab nos ayudan con estos regalitos lindos. Ellos hacen poleras, gorros, mugs, botones, de todo, mire. Mire, con A Pedir de Boca y nuestro canal, ¿cierto? Enlace Televisión, por supuesto, para que en la mañanita cuando se tome su lechecita, ¿cierto? Su desayunito, chocolate. Su chocolate rico, se acuerde de nosotros, ¿le parece? Sí. Se lo voy a dejar aquí, ya, mi amorcito, y te voy a mostrar cómo quedaron las empanaditas. Mira, las empanaditas, mira, ¿ves? Aquí están todas iguales. Entonces, cuando uno las sirve, lo entretenido es que ponga todos los sabores mezcladitos para sacar... Yo marqué algunas de arroz con leche porque a usted no le gusta mucho, pero mira, así... Todas mezcladitas, mira qué bonitas, las vamos a poner ahí. ¿Y qué toquecito le vamos a dar? Así un toquecito final, ¿cierto? Es, le vamos a poner un poquito de azúcar pulverizada para que se vean bonitas, mira, así. Para darle un toquecito bonito, mira. ¿Ves? Y sirven de postrecito, ¿ves? De postre, de lo que sea, ¿listo? ¿Qué te parece? Sí. Ya no nos queda nada, ¿cierto? Recomendarle a las mamitas que si tienen algún problema de carita, de la facial, si necesitan una limpieza o un masaje reductivo, relajación, que vayan donde mi amiga Jessica Barraza, al spa de ella, ¿cierto? Centro Belleza Estética, bonita van a quedar, Jessica Barraza. Buenos precios y todo, ¿listo? Entonces, nos estamos ya yendo, ¿cierto? Nos queda poquito para irnos. ¿Qué le parece si nos vamos y con usted bailando, ¿vale? Para que nos vamos de este programa, nos despidamos con arte hoy día, ¿le parece, no? Sí. Listo, póngase ahí y muéstrenme unos pasitos de ballet y nos vamos. ¿Listo? ¡Bravo! ¡Y nos vamos! ¡Chao! ¡Bravo!